Hola mami, ¿cómo tú estás? Sí, voy para allá en este fin de semana. Lleva a tu hijo y a tu nieto. Ajá, ¿con qué tú estás hablando? Dime, ¿con qué tú estás hablando? ¿Qué tu mamá ni mamá? ¿Qué a mí no me da ninguna mamá, buena freca? ¡Oye, vecino, vecino, vecino! ¡No, vecino, vecino! ¡No, vecino, vecino! ¡No, vecino, vecino! ¡No, vecino! ¡Pero Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero vecina, Dios mío! Yo estaba allá arriba y tuve que bajar a ver qué pasaba. ¡Vecina, deja ese hombre! ¡Es que yo no puedo, vecina! ¡Vecina, ese hombre la va a matar! ¡Mira cómo usted está! ¡Ay, vecina, no! Hoy en día, multitudes de mujeres están pasando por esta situación. Maltrato de toda índole. Y es cierto que muchas están sufriendo y no encuentran una salida para poder escapar de esta situación. Pero hay otro tipo de mujeres que son masoquistas. Ejemplo, esta mujer, mira cómo el esposo la ha maltratado. Le ha abollado un ojo. Y aún así le han aconsejado, le han dicho, hermana, suelte ese hombre y déjelo hasta que cambie. Ella dice, no, yo no lo puedo soltar, ni lo puedo dejar, porque yo lo amo. Porque él es el amor de mi vida. Escúcheme, mujer, que quizá está pasando por esta situación, aguantando golpes, aguantando galletas, aguantando maltrato de toda índole. Sin embargo, te han aconsejado y te han dicho que lo deje hasta que ese hombre cambie. Pero tu mentalidad es que tú lo amas, que él es el amor de tu vida, que sin él tú no puedes vivir. El amor no quita conocimiento. La gente dice, no, varón, porque la Biblia dice que el amor es sufrido. No, no en esa área que está hablando que el amor es sufrido. Usted es una perla preciosa, usted es una reina, y el que no pueda amarte, respetarte y valorarte no es digno de estar contigo. Usted no es ninguna masoquista, usted no es ninguna zambá. Porque hay mujeres que le gustan que le den golpe, algunas le gustan que la maltraten, pero hay otras que no le gustan y están peleando esta batalla. Mi consejo, no permita que nadie te ponga la mano. El que te puso la mano una vez, te la va a poner 5, 7 y 8 y 20 mil veces. Así que si está pasando por esta situación, busca ayuda, busca cómo escapar de esa barbaridad. Dios te ama y Dios no te llamó ni tampoco te creó para que esté aguantando golpes y esté aguantando humillaciones. Así que sacúdete y abre los ojos porque el amor no quita conocimiento. Recuerda, seguimos caminando con Dios. CCD.